kilómetros, vemos que cada vez nos acercamos más al kilómetro 5.080. Volvió la vuelta, me sigo escuchando. Ahí te sacamos. Escuchen bien y anoten. Sí. Kilómetro 3.609, señores. 3.609 y esto es San José de Jáchal. Increíble lugar. Tenés que desviarte unos 7 kilómetros de la ruta 40... pero vale la pena. Donde estamos nosotros es sobre el paraíso que tiene San José de Jáchal, que es este río que se llama Aguas Negras. No sé, chicos, por qué le pusieron Aguas Negras, porque las aguas de este río son súper, súper claras. Y vinimos a este lugar porque todo el mundo acá en San José de Jáchal nos dicen que es un lugar representativo esta orilla acá en el río, ¿no? Hola, sí, como las buenas a la gente y agradecerle por ustedes y feliz 30 años. ¡Ay, feliz 30 años! Dicen, esta misión estamos... Sí. ¿Este es el río Aguas Negras? Sí, es Aguas Negras, una vertiente que nace a la orilla del cerro que está programado, que es un cerro calizo, que antes había horno de cal acá. Y es un complejo que, turístico en la zona de San José de Jáchal, en el cual viene mucha gente, mayormente recorriendo lo que es la Ruta 40. Nosotros tenemos acá el hospedaje, posada, tenemos una confitería, tenemos todo el tema del... Ay. Realmente el Día del Padre, así que agradecer y saludar a todos los padres que están acá. Claro. Ahora no sabemos dónde está el dueño de todas estas... las tierras, pero yo lo vi hace un rato con Beni. Maxi, no escondas más, no escondas más, ya sabemos que lo tenés ahí en la... ¿Este vino patero? ¿Todavía se hace vino patero? ¿Por qué lo tenías vos, Maxi? Qué raro. Uy, se está perdiendo. Vino patero, se hace con los pies. Vino patero es un vino tradicional acá de la provincia de San Juan, que es un poco dulcito, es muy riquísimo, o sea, es un vino como en la tierra sanjuanina, o sea, como dice, es patero, pues se llama porque en la tradición se lo hace acá en la casa. Pero se hace como uno sabe, con los pies. Sí, como diría alguno a la antigua, pero ahora se ocupan los molinos manuales, pero mayormente lo hacen gente que son de acá de la zona, y bueno, y regárselo a ustedes para que puedan degustar, que sea mi papá el encargado de los vinos. ¿Es tu papá el que se encarga de los vinos? Sí, él es el que está a cargo acá del camping, así que él es el que hace la recepción, el que está a cargo, está viviendo acá en el camping Aguanera. Hoy es el Día del Padre, un día importantísimo para todos los argentinos, porque uno siempre, aunque sea un padre biológico de corazón, uno siempre quiere saludar a alguien, ¿no? Así que aprovechá, saludá a tu papá. Sí, viejo, gracias. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por la familia. Así que feliz día, papá. Ahí está. Bien. Y gracias, nosotros también le decimos al viejo de él por el vino patero. Claro, sí. Claro. Antes de ir un poquito más adentro en este camping, yo les quiero explicar que yo ya tengo acá mi cajita de pañuelitos porque soy muy maricona y seguro voy a llorar, seguro. Porque estamos lejos. Trae todo, sí, está sí. Bien, se conoce, Paula. No, me querían dar un pañuelito solo. Me dice, claro. Te damos un pañuelito. No, no, nada con un cielo. Pañuelito. A mí dame la caja, porque yo después empiezo a lagrimear y no tengo de dónde agarrarme y empiezo, viste, con los puños del pullover. Antes de empezar a caminar, quiero que ustedes vean, Checho, mira esto. Cava, ahí está. No lo puedo decir, Gustavo Stambieli, creo que es, porque no me sale nunca el apellido, nosotros le decimos Cava. Pero gracias a él nosotros estamos todo el día cambiando de cámaras en cada una de las salidas. ¿Te estás ponchando vos ahora? Sí, claro. Es muy difícil eso, ¿no? Es el Día del Padre. Seguramente te está mirando Dante. ¿Le vas a mandar un saludo? Un beso grande, que lo extraño. ¿Se extraña ya en esta altura del viaje? Mucho, mucho. Decile a Dante que igual todavía faltan 10 días, no te podemos dejar volver. Le dije que cuente. Estás como detenido acá, estás preso. Exactamente, no se puede ir de acá. ¿Vas a llegar al día 30? Y sí. ¿Vas a llegar a la Quiaca? Y sí. ¿Vas a completar tu pasaporte? Sí. ¿Se lo vas a regalar a Dante? Sí. Ahí está, ahí está. Bueno, uno feliz que ya día tiene para el compromiso. Vos. Vamos con el compromiso de otro. A ver. Chispa, ¿vas a llegar al día 30? Sí, seguro. ¿Nunca te bajaste de un viaje? Y no. Sos uno de los históricos. Viajás con nosotros siempre. El sol, Chispa. Sos jefe de móvil. Sabés que hay que estar... Estoy con otra. Otra función ahora. Otra función. Te están viendo todos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Victoria, Joaquín y Juanita. Están todos mirándote. Un beso grande a los tres. ¿Me extrañan? Y mucho, sí. Se hace largo y se extraña.
cuando hablas con ellos, ¿te apoyan a que sigas adelante o te dicen volvete? No, no, me apoyan. La verdad que me apoyan, sí, sí. Ya están grandes algunos, viste, hacen su vida. Son chiquitos. ¿Juanita cuánto tiene? No, 8 tiene Juanita. Pero bueno, sí. Yo ya lagrimeo, yo ya lagrimeo porque yo ya sé lo que se viene. Se vienen sorpresas para ellos, videíto de todos los hijos hablando de ellos. No te hagas el rudo. Porque no, recién cuando te mostré los videitos. No, bueno, sí, uno se emociona, pero estamos trabajando, es el trabajo nuestro, estamos acostumbrados. Y esta misión también de llegar a la Quiaca es importante. Y es importante, es un lindo viaje, un lindo trabajo en realidad. Pero a esta fecha se hace duro. Se complica. Se hace duro. Pero bueno, el año pasado tampoco estuve. ¿Tampoco el Día del Padre? No estuvimos, no. Bueno, estás con ellos todo el resto del año, ¿no? Sí. ¿Qué les querés decir? Que los amo a los tres. ¿Y a tu mujer? Mucho. Y a Fernanda también. También, a todos, a toda la familia, porque las mujeres de todos ellos... No, que se quedan sosteniendo también a los nenes. Sí, la madre se banca todo. Muchas gracias. Gracias, porque ¿sabes qué? Todas ellas fueron cómplices también para que yo hoy les pueda dar una gran, gran, gran sorpresa. A Almita la saludamos ayer, pero la vamos a saludar hoy también. Correte de la microondas porque... O vos, alejate vos, vamos ahí. Escúchame. Empezaste a hacer televisión hoy porque ya sabes que la cámara no se puede acercar a la microondas. Sí, la tenés que dejar cuando nos acercamos a vos. Exactamente, pero viniste de golpe y no me lo esperaba. Sacate los lentes, sacate todo. Ahí, mandale un saludo a Alma, que te está viendo seguro. Dale, maricón, mirá, si yo acá tengo todo. Toma, te presto yo. Dale. Dale, no sea, está mariconeando y dice, bueno, yo quiero mandarle saludos. Yo, vení, Paula, que le quiero mandar saludos. Ahora vengo y no le mandás. Bueno, está emocionada. Ahí, allá. Un beso enorme. Te amo. Toma. Y... Dale los pañuelos. Papá vuelve pronto. ¿Vas a llegar al día 30? Por supuesto. ¿Vas a cumplir tu pasaporte? Por supuesto. ¿Esta misión argentina? Por supuesto. Es difícil estar lejos de los afectos, ¿no? Es difícil, pero... Están ahí del otro lado siempre apoyándote. Todos los días llamando. Todos los días, exactamente. Almita, hoy él quería de alguna manera saludarte, se le están de alguna manera haciendo un nudo las palabras, pero bueno. Mal. Es lindo, ¿no? Saber que están del otro lado mirándote. Sí, sé que está, que te sigue, que me vuelve loco todos los días y nada. Sé que está ahí, que... Preocupada porque papá no iba a estar, pero papá está. Ahí está, ahí claro, está. Siempre. Y también quiero pasar besito por este, que... Pasamos por la casa de tus padres, baja la cámara. Ya saliste. Sos camarógrafo, ponete al sol. Ay, Dios. contame un poco, ya estuvimos en la casa de tus padres. Sí. Manda saludos a todos los chicos. Tu papá muy feliz de que hayamos pasado. Ahora, ¿tus hijos? Durísimo. Es duro estar el día del padre fuera. Es duro, muy duro, pero... Nada, yo sé que están contentos. Igual me bancan y nada, y me la tengo que bancar como un campeón, porque esto es lo mío, así que... Yo lo disfruto así, y ellos a su manera también lo disfrutan. Viéndome bien a mí o yo sufriéndolo, porque la verdad... El día del padre es estar duro. Lejos de los hijos se es sufre. Durísimo. Lo sufro mucho. Se sufre. Sí, sufro. A mí me consta. No me vas a hacer llorar. No te voy a hacer llorar, no quiero que llore. Igual por las dudas tengo Carilina para todos. Lo que quiero saber es esto, ¿vas a llegar al día 30? Sí, obvio. ¿Vamos a cumplir esta misión argentina? Sí, yo tengo un compromiso con todos. ¿Nunca te bajaste de un viaje tampoco, jamás. Marcelito? Jamás, no, es un compromiso de todos. Yo creo que es un esfuerzo de todos, pero vamos a llegar, como tiene que ser, a cumplirlo, el sueño de todos. ¿Cómo se llaman tus hijos? Lourdes y Nacho. Lourdes y Nacho, ahí estamos, Besito. Con Lourdes y Nacho. Vamos a, quiero que me acompañen todos, porque... La verdad es que quería que todos ellos puedan mandarle saludos a sus hijos y que sus hijos les puedan mandar saludos a ellos. Así que vamos a presentar los saludos de ellos para todos sus papás, que hoy hacen posible esta misión argentina, hacen posible que nosotros podamos recorrer la Ruta 40 de principio a fin, de sur a norte. Vamos a escuchar a todos estos nenes hermosos que le hacen el aguante y que de alguna manera nos empujan a seguir adelante. Te quiero mucho. Besos. Hola, papá. Te querés, será muy feliz día del padre. Te amo. Hola, papi. Feliz día. Ojalá que pase lindo y te quiero mucho.
Chau. Es mi corazón quien te habla. Hola vida, espero que estés pasando un hermoso día, sos un gran padre, te lo mereces, que sigas disfrutando también de esta oportunidad de seguir conociendo el país y bueno, te amo. Feliz día, pa, te quiero mucho, te mando un beso muy grande y te extraño. Feliz día, pa, gracias por ser como sos con nosotros, te extrañamos un montón y nos vemos a la vuelta. Confidente de todos mis sueños. Bueno, Paula, por empezar, te queremos felicitar por el trabajo que están haciendo, que están recorriendo la Ruta 40. La verdad, muy buenos los trabajos. Y bueno, y con respecto a nuestro hijo, Federico, le queremos decir que por ser el domingo, el Día del Padre, hace cuenta que él está con nosotros. Le mandamos un abrazo y un beso grande. Y que sigan disfrutando de todo lo que están haciendo. Bueno, Fede, yo les mando a todo el grupo, a Paula, un beso y un abrazo grande. Ella también tiene papá y también lo va a saludar. Yo te digo que nosotros con papá vamos a pasar el día acá o no sé a dónde, pero estamos bien. Y está todo muqueando ahí, Bernini, por supuesto. Sí, a ver cómo están ellos, a ver, vamos a poner... Ay, vamos a poner a los papás, a ver si los podemos mostrar. Ahora voy a moquear mucho más, ahora voy a moquear mucho Checho más, seguramente. También. ¿Te es fuerte verla? ¿Es fuerte? Sí, fuerte. Es muy lindo. No quería hablarla más grande. No quería, ¿no? ¿Viste cómo habla? No, pero ¿viste? Me sorprendió. ¿Qué estudia la más grande? ¿Eh? ¿Qué estudia la más grande? Estudiando periodismo. Periodismo. Ya, entre poco la tenemos acá. ¿No pensaste que iban a hablar? No. ¿Y también sus sobrinos? Sí, estaban todos. Los quiero mucho, los amo a todos. Y muy lindo regalito que los... Y los quiero mucho, los amo. ¿Vas a llegar al día 30? Sí, obvio. Es difícil, ¿no? No nos queda otra. Los tengo los latigazos limpios, van a llegar todos. Qué lindo, bueno. Verlos a ellos lagrimear, por supuesto, que es una emoción para mí. Pero, por supuesto, no quería dejar de saludar a mi papá. Así que me debe estar odiando, pero mandamos una cámara, sí, claro, a la casa. Ahí está. De mis padres. Están todos iguales, toda la familia. Está toda la familia, Pau, te queremos contar, ¿eh? No está solo tu viejo. A ver, fíjate si tienes un monitor o algo para verlo. ¿Tenés ahí? Toda la familia. ¿Telefonito para verlos? Sí, me vine para acá corriendo. Ah, perfecto. Ay, no lo puedo creer. Toda la familia. Me muero. Bueno, yo
La verdad es que hacer este recorrido por la Ruta 40, hacer cada viaje para mí es importantísimo. Voy a agarrar ya la cajita. Necesito cajita. ¿Cómo se llama tu papá antes que empieces a llorar? Y verlos a todos ellos ahí. Pónganlos a pleno, sáquenme a mí, pónganlos a pleno, quiero verlos a todos. Ahí está mi papá, que se llama Hugo, que me debe estar odiando, porque no le gusta robar cámara. Claudio, mi cuñado, le encanta estar en cámara, así que hoy llevo ahí a todas las hijas para justificar y estar ahí. Mi hermano, que también es el papá de ese hermoso nene Joaquín. Las amo a todas mis sobrinas, a mi mamá y a mi hermana. Mi mamá está chocha de robar cámara, que es igual mi hermana a vos. Un poquito más incómoda. Pero, hola papito, hola. Hola mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, querría estar ahí, hola. Pero estoy contenta de verlos a todos juntos. Ay, Dios. Bueno, pónganme si me quieren ver llorar, porque acá todos me dicen... Bueno. Deja de llorar, pero no voy a poder. Los amo a todos, de verdad. Bueno, pero ¿qué van a comer decís, hoy? Y ahora estamos por hacer una picada y después vamos a ver si comemos empanada. Te quería decir que, como vos decís, la televisión une y en cierto modo estamos con vos. Siempre te estamos mirando y estamos pendientes de tu salida. Y te vemos bien y estamos contentos. Papito, ¿seguís mi recorrido? ¿Vas siguiendo la salida por la Ruta 40? todo. Salimos, todas las salidas estamos mirando. Siempre está TN prendido. Yo sé que sí. Bueno. Yo sé que sí. Pasale al otro papito que amo, que es a mi hermano. Que lo amo tanto. Él no me debe estar escuchando. Pauli, pero decile vos que lo amo, que estoy orgullosa montón, de él. Te amamos. Hola. Gracias. Yo estoy orgullosa de la familia que tengo porque una y otra vez me están acompañando. Hola, te amo de verdad. Me alegra mucho que estén ahí pasándolo amamos, todos en familia. Verlos a mamá. Ellos es realmente cargar combustible montón. Y seguir adelante. Mamá quiere hablar seguramente. Obvio. Pero yo los quería saludar a todos los padres de la familia. Para mí, más allá del Día del Padre, es el Día de la Familia. Así que quería que todos ellos estén ahí. Debe haber sido un esfuerzo enorme para mi papá estar ahí. Para mi mamá no tanto, ¿no, mami? ¿A vos te gusta estar ahí? Más o menos. Pero te extraño mucho y me encanta verte bien. Y bueno, esto para nosotros fue, no sé, muy emotivo. Te paso con el otro papá de acá, de que la verdad que tenemos un orgullo. Mami, ¿por qué nunca? Hola, Pauli, ¿cómo andás? ¿Por qué nunca? Y esto quiero preguntártelo hola. A vos. No, bueno, Paula, hola. Tu mamá, que es como vos, maneja la nota. Hola, Claudio, escúchame. Mi mamá maneja la nota. Sí. Claudio, te costó un montón seguramente hoy ir a la casa de mi mamá y mi papá, ponerte lindo y salir en cámara. Sos loca, una picada terrible, vine en 2 minutos. No, lo que cuesta es las nenas y todo, vos sabés cómo es la preparativa. Es una terrible. Picada, y la pero cámara te encantó, no, te encantó. Muy contentos, te seguimos siempre. Me encanta. Gracias, sabés que me gusta. De verdad. Sabés que nunca, no, jamás mi familia me pide que vuelva. Siempre me dicen, seguí para adelante. Pasale, sí, pasale el micrófono a Alma y a Mora. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos un móvil desde la casa de ellos en cuarentena. Y una de las chiquitas no pudo salir mucho. Entonces dijo, hola, tía, esta vez voy a ir a la cámara para tener mi segunda oportunidad. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ahí está. Hola. Te extraño mucho, mi vida. Estás hermosa. Tía. Yo también. Tan hermosa, las dos. Denle muchos besos al abuelo, muchos besos a su papá, porque realmente se lo merece, ¿no? En el Día del Padre. Sí. ¿Qué le regalaron? ¿Qué le regalaron? Contame, rápido. Porque en el ¿qué le regalaron, colegio, Alma? A papá, las maestras nos dijeron que... Un portarretratos. Y entonces le regalamos, le hicimos a bueno, todos. Bueno, se está cortando, pero realmente... A Joaquín le hizo amor. Estoy feliz.
Le hicimos unos portarretratos. Las amo, las amo. Los amo a todos. Pásenle al micrófono a Joaquín, que no quiero que se ponga celoso. Lo quiero saludar y ya con esto nos vamos. Porque realmente estoy muy, muy emocionada, muy contenta. A Joaquín contenta. También le... Listo, chicos, que la tele... A Joaquín también le hicimos. Que la tele... Igual que recibió portarretratos... Ahí está. Va a tener portarretratos en el... Ah, y esto de la tele, como a corta distancia, por favor. Tomate, pase. Realmente siento que estoy ahí. ¡Ay, qué lindo todo lo que le regalaron! Tía, te paso. Hola, Joaquín, ¿cómo te va? Te pasamos con Joaquín. Ahí está, Joaquín. Hola, Joaquín. Me lo puso mal. No, no escucho. Chicos, esto no es muy televisivo, pero sinceramente hacía falta. Hacía falta el saludo de todos los hijos para Hola, ellos. Pauli. Y hacía falta Hola, ver a toda mi familia ahí. Hola, mi vida, ¿cómo Hola, estás? Paula. Hola, Joaquín, Bien. ¿Cómo estás? ¿Fuiste con papá a pasar el Día del Padre? Sí. Bueno, hermoso, Joaquín. Estoy feliz de verte en la tele. Te quiero mucho. Vamos a despedirte. Hermosa toda la familia. Papi, feliz día. Estoy lejos. Yo también. Yo los quiero mucho. Papi, gracias por estar ahí. Gracias por haber reunido a todos hoy para este móvil, que yo sé que es muy difícil para todos ellos, porque son vergonzosos, no mi cuñado, y por supuesto que es un montón. Y quiero ver al sol de mi vida, que no sé si va a querer hablar. ¡Abril! ¿Querés agarrar el micrófono o no? Porque tiene 12 años, 13, okay. Y a veces no quiere salir en cámara. Mira, lo agarra. ¡Abi! Hola, chiquita, hermosa, ya está grande. Hola. Y es una edad difícil, pero está... verla ahí para mí también es muy emocionante porque sé que hace un esfuerzo enorme. Se Los quiero mucho. Todo el micrófono. Meme. Hola. Hola. Te sí. quiero, te quiero. Bueno, cerremos el móvil porque esto es antitelevisivo. Bueno, qué lindo ver a toda la familia, cosa. Papi. Te amo, papito. Sí, la verdad que sí, es muy lindo. Y gracias de verdad por haber cumplido esto. Es necesario para todos nosotros. Bueno, ahí está el papá de Paula. Gracias, feliz día para Hugo. Feliz día para todos los papás del móvil y para los papás de los chicos del móvil. Sí, y de, claro, claro. Para todos los que están recorriendo el país. Igual y hoy están... Parece. A ver qué dice. Y los vamos a seguir acompañando en este recorrido. Y los dejamos ahí con la caja de pañuelos y con...